Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos Movies TV y vamos a reaccionar a Record of Ragnarok capítulo 2 de la segunda temporada. ¡Bien! ¿Qué nos quedamos? Tenemos la misma rumbo, que es un maratón. Puede que tú veas esto en YouTube, un capítulo diario, porque hay que tener más tiempo de edición, hay otras series, bla, bla. Pero es un maratón, ¿eh? Así que ya lo saben. Nos quedamos justamente cuando Jack se para y le dice así, como que empieza el juego de verdad, el show. Ahora es la pelea. El segundo de la pelea. Nos mostraron las armas de ambos, la personalidad de ambos, que son muy opuestas. Y nosotros, fuera de cámara, estábamos teorizando de que posiblemente Jack gane por el hecho de que Hércules es muy honorable. Puede tomar decisiones impulsivas y como que dejarse engañar de Jack. Claro. Totalmente. Somos Team Jack. Pero como dice Gilbert, que en la historia original de Hércules, él tuvo ¿cuántos trabajos? Creo que siete. Tuvo una cantidad de trabajos. Claro. Y en su primera técnica, él la nombró primer trabajo. Uh-huh. Que quizá el creador se inspiró de ahí y va a hacer otra técnica más. Claro, luego, o sea, ahí hay y vea los trabajos de Hércules. Ahí hay wow. Hay que ver. Pero voy allá, como quiera. Como sea. Si es así, mira, la ventaja es muy grande. Vamos. Tú no sabes cómo son los trabajos. No apoyo sus actos. No quiero que gane. Vamos. Ah, no, 12, mira, todavía más. Y mi madre. Tú no eres tan. El hecho de Hércules, claro. Tebas, Grecia. Ahí vamos a ponerle el flashback de Hércules. Chua, o estaba definido. Abollado. Coño, por eso fue que se fue volviendo más fuerte, porque todo eso guamazo. Ah, el loco entrenado también. Huele a muerto el chamaquito. Diablo. Mentira, no huele tanto. Alquides. Ambrosia. それを真の勇者が飲めば不死の肉体を得ることができる。だが、偽りのものが飲めば即死するという伝説があった。いくら強くなりたくても死んでしまったら意味がないからな。力を。もっと力を。少年は道の二つあったなら迷わず苦しい方を選んだ。 Tallado.
Ahora. Tin, tin, tin. Ares, abobiados. Hércules. Claro, al frente. Rápida salud. Lambrosia. Se le quedó la Lambrosia. Ajá. Bueno. Make me un poco loco. Míralo. Mamadísimo. Claro que no. ¿Dónde va, amigo? Parece ahí. Volví. Claro, parece ahí. ¿Para dónde va? Oh. Ya, checado el blanco y esto. Ajá. ¿Cómo? El primero está ahí. Siempre hay un fresco. Sí. En la boca. O el tigre. ¡Mate! Ah, pero no lo... No ves. No, la gente no está en esa. A todo y un fuetazo. ¿Qué es lo que hace Ares? Le ganó a Ares también. Claro. No, están peleando. ¿Cómo es esto? ¡El diablo! ¡Diablo! Activó los ojos. Míralo ahí. ¡Ah! Dios mío. ¡Ay! Me hacía un topadito porque le. Sí, pero no es igual. Para lo que no confiaba. よかろう。強さ。お主が人類を正しく導けよ。私は正しきものを守るため、神に落ちよう。本当に。
¿Y cómo lo agarró ese chamaquito? Ese, ese, ese no cuerpazo. Entiendo, no entiendo. Él debió aplatarlo. Coño, pero. Yo también pensé lo mismo. Descender a la divinidad, o sea, como que eso está por debajo. Prefiero CGI que imágenes fijas muy bien así. Shit. Damn, loco. Bobo. Hey. ¿Qué? Hilos. Sí. Cuerdas de piano. Araña, loco. Manda el diablo. Va a llover bala ahora. ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué ¡Ay! ¡Ay! Está loco, nah, loco. Ya está muy por encima. El diablo. Oh, mira, lo evite. Segundo trabajo. No, el sexto trabajo. Lo puede volar también. Su segundo no le conviene. Claro. Y te trajo para algo. Ay, uy, esa capa de madura, que el diablo. Lo clavó. ¡Ay! No es tan fácil. Me rindo. ¡Me rindo! Era mentira, chavo. ¡Ay! Mira ahí. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, coño! ¿Qué te disparaste? ¿Y eso? ¡Ay! Mira lo que tú dijiste, Andy. ¿Cómo se dice? Extasiado. Extasiado. Sí, está emocionado, sí, excitado. Claro. Oye, lo que tú dijiste. Disfruta eso, se sabe. Y no, y él disfruta también que el hecho de que él sea así. Uh-huh. Y que la primera vez que matara a un dios. Sí. Loco, lo que tú dijiste, de que nos mostraron el flashback de Hércules, con un pasado así no puede perder. Recuerda que en la primera temporada hacían eso tanto con los dioses como sí, los humanos. Claro. Quizás en el capítulo que viene, el flashback de Hércules, de Jack. De Jack. Uh-huh. Sí.
Y ahí culmina la pelea. Pero Jack se ha visto que ha dominado el encuentro desde un inicio, sí, loco. O sea, la pelea es lo que yo veo. Hércules nunca ha tenido una oportunidad de ganarle. Es lo que yo he visto. No ha tenido una oportunidad. Espérate. Él simplemente se está defendiendo. Por ahora, claro. Bueno, sí. Él simplemente se está defendiendo, no está atacando. Y cuando intenta atacar, ya Jack tiene un plan para eso. Uh-huh. O sea, se ve totalmente inútil, Hércules. Y cada vez que Hércules como que hace algo, dice, ah, ya como que ok. Sí, como ahora que ahora lo que pasa es que Jack se maneja mucho con inteligencia. Mm. Hércules está como que dando golpes así, a lo que venga. Y lo que lo del escenario, el entorno de pelea, fue elegido por Jack. Está mejor ambientado para eso. Sí, exacto, y él lo está usando. Así y ya, ya se lo dijo al principio, de que gracias por aceptar. Por aceptar. Porque el tipo es un honorable, es lo que te digo. Él va a aceptar cualquier condición. Yo lo que te quiero matar como quiera, él está muy confiado. Y ya. Algo que quizá no se ha mencionado, que va fuera de la animación y eso. Me gusta mucho la voz del personaje de Jack. O sea, le pega mucho. Sí, la de Hércules también. La de Hércules le pega. Muy, pero muy. Que la voz de Jack me resulta atractivo. Como escucharlo. Hola. Como que suena sexy. Sí. Sí. No he escuchado esa frase, sí. Que ahí está Shakespeare. Ah, otra cosa. Que da mucha referencia, da mucha referencia a muchas personas. Sí. Y no sabía que había una persona que se dedicó toda su vida a investigar a Jack y apareció, el que apareció sentado. Sí, no, no pusieron el nombre. No pusieron el nombre, pero dije, ah, tú fuiste el que dedicó su vida a investigarlo, que sé yo qué. Uh-huh. Como que pone muchas referencias históricas. Sí, él mencionó a Sherlock, pero él no es Sherlock. O sea, no es otra persona. Pero pusieron el nombre en japonés y no pusieron en español, no sé por qué. No, porque dije, Sherlock, aunque ni siquiera Sherlock pudo. Exacto. Que él dije, mi querido Sherlock. ¿Qué dice? Investigador, detective. Detective, sí. Luego, que nunca vieron su rostro ni nada. No. No supieron nada. O sea, literal, puede ser cualquier gente, ¿no? Sí, es famoso, sí. Siempre, hasta una gente investigándolo de que él mismo, o sea, una locura. Totalmente, sí. ¡Wow! Las posibilidades. Una de las. Para que aprendan eso, de que nunca para que aprendan, porque yo no apoyo nada de que asesinato. Pero para que aprendan, asesino en serie, que si okay, encuentran las pruebas en su casa, o lo encuentran muerto en un tanque, o lo encuentran de que agarrado en un contén. Para mí, Jack es la representación de un asesino en serie de verdad. Uno de los misterios más grandes de la humanidad. Los asesinos en serie, o que sea, tú dices, también son de verdad. Seguramente que no tienen. Pero cuando yo digo de verdad, me refiero. Serial es que ellos se la dan en inteligente, dejando de que pistas. Sí. O sea, cuando un asesino en serie tiene una norma. Tiene un modus operandi. Entonces, cuando son seriales así, se tiene la idea de que como tienen un modus operandi, hay como que un misterio, como un hilo que hay que descifrar. Entonces vienen unos panchos, como tú dices, que son, o sea, son asesinos porque matan. Claro. Pero son seriales, pero son unos panchos porque todo el mundo lo descubre. Uh-huh. Sí, yo eso lo entiendo. Uh-huh. Bien. Repito, que simpaticemos por Jack no es que estemos a favor de esas cosas, porque son atrocidades que en ningún momento vamos a estar a favor de eso. Tenemos pero, contexto. Siendo honesto, resulta atractivo la forma de él y es un anime y no está claro, siempre dentro del anime, no apoyando la acción, no está mal de disfrutarlo de que no, okay. y ahorita vemos un par que no, y que fuera de la vida real, no, claro, hay que decir la verdad, el que se ve a mayor nivel en la pelea es Jack, o sea, yo lo veo. Claro. Sí. A Hércules lo veo muy endeble. Y que su forma de resulta más atractivo el tipo de voz y también que él se burla. Él tiene un sarcasmo y unos chistes que mira de que ama yo ve, de que si no hubiese roto la sombrilla de ahorita te lo hubiese prestado. O sea, es cómico. Es como que en cualquier otro anime que hay un villano que muchas veces muchas veces uno simpatiza con el villano tipo Hisoka, tipo Askeladd y eso que hace mal, uno no está de acuerdo con que hagan el mal, pero son buenas personas. Es como que yo he visto en redes sociales, por ejemplo, hay un video de un perrito, que le pasa algo a un perrito, o se cae, o lo que sea, algo que pueda dar risa, y en los comentarios siempre hay una persona dolida de que eso está mal, ese maltrato animal, señora. Que yo me ría de un video de un animal no quiere decir que yo sea anti animales. Yo veo un animal en la vida real y yo no le voy a hacer daño en ningún momento. Yo lo que lo puedo cuidar, lo que sea,
Y, o sea, como que defiendo eso. Mm. Pero eso no quiere decir que no me pueda dar gracia a un video cómico. No, claro. Tienen que separar las cosas. Creen como que si tú te ríes de algo, tú eres el diablo. Tú eres. Oye. Hago un chiste racista. Hijo de Satanás. Hago un chiste racista. Tú eres racista. Te ríes de eso. No, no. Exacto. Una vez que se cayó un día, yo me reí porque me dio risa. O sea. La forma. La forma. Me dio risa. Se apagó la cámara. Antidoña, pero te reí. Y video. Yo soy antidoña. Y video que te ponen la imagen. Gente se subió y que cogiste rica. Coño, loco. Estuvo muy interesante y parece que van a seguir el patrón. Y en el capítulo que viene va a ser el flashback de Jack. Y después la pela final. Hola. Si tú me lo ves aquí, te invito a que te suscribas, like, comenta, comparte, síguenos en todas nuestras redes. Link en la descripción. Y nos vemos otra. Adiós. Sí, está mejor el CGI en vez de las imágenes finas. Sí.